¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx. Con Canaco Servitur. Hola, buenos días. Bienvenidos a Concanaco Servitur, al área de capacitación. Pues el día de hoy tenemos un invitado especial. Ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros y ha sido muy aclamado por todos ustedes. Nos han solicitado que lo volvamos a invitar. Son muy interesantes sus temas. Y pues el día de hoy nos aceptó nuevamente esta invitación para estar aquí con nosotros y traernos este tema el día de hoy. Crear una máquina generadora de prospectos, y bueno, estamos muy atentos el día de hoy, pues, ¿de qué nos va a hablar? Pero antes nos gustaría, por favor, de que nos den un me gusta, que le den compartir a esta publicación. Acuérdense que es muy fácil compartir, tan solo vete a comentarios, te va a aparecer la palabra compartir, ya sea en la parte superior o inferior, dependiendo del dispositivo. Y una vez de que tú compartes, vas a guardar este video y lo podrás consultar las veces que sea necesario. De repente nos dicen, oye, entré un poquito tarde, o ¿sabes qué? No alcancé a escucharla toda. Pues esa es la manera de que la puedes volver a consultar, la dejas guardada y posteriormente ya cuando termines tus actividades o si llegaste tarde a escucharla, la puedes volver a escuchar nuevamente las veces que sean necesarias. Entonces esa es la manera que puedes volverla a escuchar. Y también te invitamos a que cheques los otros videos que tenemos, las otras capacitaciones que hemos estado teniendo. Es muy fácil, tan solo tienes que irte igualmente al apartado de videos en la biblioteca, aquí de la red social que tú te encuentres, y podrás consultar nuevamente todos estos videos que están disponibles, se quedan guardados aquí en nuestras redes sociales para que tú los puedas checar. Te invito también que nos escribas en el chat, nos digas de dónde nos acompañan, quiénes son, se presenten, nos saluden, nos mandan saluditos aquí por el chat, los estaremos leyendo y bueno, es una manera también de hacerte publicidad. Escríbenos si perteneces a un negocio, si tienes algún comercio, eres empresario, escríbenos también en el chat si perteneces a una cámara, de qué cámara nos acompañas, se nos gustaría saludarte. Y bueno, reciban todos un cordial saludo del arquitecto José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur, que día a día está impulsando el comercio, servicio y turismo. Lo hemos visto y en la mañana estuvo también en noticiero dándonos todos los avances. Siempre está muy preocupado por todo su crecimiento de ustedes, está preocupado por las capacitaciones que ustedes toman y muy atento a todas estas capacitaciones. Así que reciban un cordial saludo al arquitecto José Manuel López Campos. Y bueno, les voy a leer la semblanza de Armando Patiño Campo. Él es mercadólogo, especialista en marketing digital, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Campus Ciudad de México, con 13 años de experiencia en el desarrollo de implementación de estrategias de mercadotecnia digital de respuesta inmediata, lo que le ha permitido a más de 380 empresarios en México lograr sus objetivos comerciales, incrementar la productividad de sus vendedores, alcanzando niveles de ventas que los ha llevado a tener empresas más sólidas. Pues bienvenido, Armando, bienvenido el día de hoy. Y bueno, voy a cederte la palabra para que nos digas el día de hoy de qué nos vas a hablar. Muchas gracias, Sarait. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Hoy vamos a platicar, vamos a hacer pues un poco como una especie de compilación de algunos temas que he tratado en sesiones anteriores y vamos a unir todo para armar una máquina generadora de prospectos. Esto que es pues un sueño para la mayoría de los empresarios, ¿no? Tener gente que esté solicitando nuestros servicios, nuestros productos, que quiera tener citas con nosotros, que solicite cotizaciones, es decir, lo que todos pediríamos, ¿no? Que la gente se forme para poder atenderlos, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar. Vamos a hablar entonces de
crear una máquina generadora de prospectos. Antes de empezar, como siempre, les dejo mi WhatsApp, les dejo aquí mi teléfono para cualquier pregunta que tengan posterior o cuando termine esta transmisión, si alguien la ve diferida y tiene preguntas, entonces con mucho gusto puede contactarme y con mucho gusto puedo responder sus preguntas. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar, o sea, cuando hacemos una estrategia de marketing digital, no podemos olvidarnos de esta pirámide del tipo de consumidores de acuerdo a la etapa en la que se encuentran en el proceso de toma de decisión. Esto ya lo hemos hablado anteriormente y la voy a repasar muy rápido para los que no la conozcan. Dentro del mercado, dentro de una audiencia, siempre hay un porcentaje de personas que están listas para comprar. Es decir, que ya van a comprar un producto o un servicio. De hecho, bueno, se hicieron estudios y ponen un auditorio de 1,000 personas y entonces dicen, a ver, ¿quién de estas 1,000 personas va a comprar un auto? Y, digamos, coincide con estos números, ¿no? O sea, que ya está listo y próximamente, o sea, en el próximo mes va a comprar ya un auto. Y más o menos un 3% de la gente ya está lista para comprar un auto. Ya lo están buscando, ¿sí? Entonces hay un 3% que está ya en el modo compra, ¿sí? Voy a comprar, ya tomé una decisión y sí voy a comprar ese producto o servicio. Probablemente todavía no tienen bien definido quién es el proveedor al cual se lo van a comprar, ¿no? Pero ya están en esa etapa final y ya decidieron que sí lo van a comprar. Ahora, hay un 17%, bueno, sigue un 37% que está dividido por un 17% de gente que ya está reuniendo información, es decir, ya está solicitando cotizaciones, ya está evaluando las diferentes alternativas, y un 20% de personas que ya tienen conciencia de que tienen una necesidad o que tienen un problema por resolver. Sí, todavía quizás no están reuniendo cotizaciones, pero ya están, pues digamos, buscando información, ¿no? Obteniendo cierta información, navegando en internet, siguiendo algunas redes sociales, viendo algunos tutoriales en YouTube, solicitando recomendaciones a través de grupos de WhatsApp o grupos de Facebook, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego seguidos por un 60% de personas que todavía no tienen idea y que tienen una necesidad específica o un problema, no se han dado cuenta que tienen un problema. Digamos, estas personas no tienen todavía una idea, no tienen esa necesidad despierta. Sí, a estas personas hay que despertarles esa necesidad. Es gente que, como dicen, el que nada sabe, nada teme, ¿no? Entonces, bueno, no saben que tienen un problema, no lo han descubierto aún. Entonces, obviamente, esas personas no están buscando información, no están buscando cotizaciones y mucho menos están pensando en adquirir un producto o un servicio. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante para a la hora que vamos a implementar una estrategia de generación de prospectos. Les recuerdo, por favor, que todas sus dudas, todos sus comentarios los pueden hacer aquí en las redes. Con mucho gusto, si puedo irlas respondiendo, las voy respondiendo. Si no, al final lo voy a hacer. Aprovecho para mandar saludos a Jesús Tapia, que nos da los buenos días a todos, bueno, a Iris Santiago y a Omar Camacho. Buenos días y todas las dudas que vayan teniendo, sus comentarios, con mucho gusto puedo leerlos aquí, los tengo aquí al ladito en mi teléfono. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con la primera estrategia, la estrategia directa. ¿Sí? Aquí no nos vamos a andar con rodeos, vamos directo al 40% de personas, de clientes potenciales que ya están buscando información. Normalmente estas personas buscan información en Google. Ok, en este buscador, que es el buscador número uno del mundo en cuanto a la búsqueda de información.
Esta es, digamos, la estrategia más directa que puede haber. Con esto vamos a llegar a las personas que a ese 20% que ya tienen despierta la necesidad, o es decir, ya tienen consciente su problema o su necesidad, ese 17% que ya está en búsqueda de información, que quiere una cotización, que quiere, pues digamos, ya información sobre proveedores, y ese 3% que ya está, ya tomó la decisión de que sí va a comprar un producto o servicio como el que tú ofreces. Quizá todavía está en la evaluación final de su proveedor, pero ya decidió que sí va a comprar. ¿Por qué con esta estrategia vamos a llegar a estas personas? Porque simplemente, si no estuvieran en esta etapa, no buscarían en Google. ¿Estás de acuerdo? Es decir, si yo no tengo consciente que tengo una necesidad, si no tengo una necesidad despierta, no voy a buscar. Vamos a suponer que yo quiero bajar de peso, ¿no? Entonces, me pongo mis pantalones y a la hora de cerrarlos digo, chin, la pandemia hizo sus estragos, ¿no? Ya no me cerró. Entonces tengo dos opciones. Busco pantalones de una talla o dos tallas más para poderlos usar, o busco cómo bajar de peso. Entonces, antes, digamos, la semana pasada quizá no hubiera buscado nada, ¿no? Estaba dentro del 60% que no tenía ni idea de que tenía un problema. ¿Por qué? Tú dices, ay, pero ¿cómo no te das cuenta que tienes un problema? Sí, a lo mejor dices, ay, pues estoy un poquito pasado de tamales, pero no es un problema, ¿no? Pero en el momento en el que dices, oye, me voy a poner mi pantalón, que no me he puesto en 6 meses, porque hoy tengo una cita, hoy voy a salir, hoy voy a algo, ¿no? Ya no voy a utilizar pants o shorts para estar en mi casa. Te lo pones y te das cuenta, o sea, ahí en ese momento te das cuenta de que tienes un problema. Entonces pasas a formar parte de este 20% de las personas que tienen un problema. Y entonces quizá te vas por la parte más fácil y buscas así tal cual, dietas para bajar de peso, ¿no? Entonces vas a encontrar diferentes informaciones dentro de Google con algunos programas y algunas dietas que ya vienen específicas, y te va a hablar de pues que a lo mejor que tienes que equilibrar los alimentos, de los grupos de alimentos, cosas que si no estabas informado y nunca habías tenido ese problema, pues quizá no tengas como muy consciente, ¿no? Entonces, pues empiezas a adquirir información. De pronto te das cuenta que estás dentro de un sitio web de una nutrióloga y que probablemente te pone ahí una oferta, y entonces te dice que puedes tener una consulta de valoración que quizá normalmente cuesta, por decir algo, 1,000 pesos, la tiene en 250 pesos. Entonces ahí tú ya tienes una cotización, ya estás dentro del 17%, que dices, oye, a ver, pues quizá aquí esta es una opción. A lo mejor entras, guardas esa página o la dejas ahí, abres tu navegador y buscas otras páginas, encuentras otros comparativos. Hay gente que te da asesoría gratis, hay gente que te da recetas en su página de Facebook. Entonces empiezas a seguir a diferentes personas. Llega un momento en el que a lo mejor tratas de seguir esa dieta, ¿no? Que una dieta que viste por ahí, y pasan 2-3 semanas y te das cuenta que quizás no estás teniendo el resultado que tú quisieras. Te vuelves a poner el pantalón y dices, no, pues, o sea, me maté de hambre estos días y la realidad es que no tuve un resultado. Y de pronto encuentras ahí otra nutriólogo o nutrióloga que habla del metabolismo y habla de las estrategias que aborda, y vuelves a ver un call to action, y quizás de esta misma persona que te daba 250 pesos. Entonces dices, ¿sabes qué? Sí voy a tomar esta alternativa. Y entonces, en ese momento entras ya en el modo de compra. Definitivamente tengo que ir con una nutrióloga. Y entonces, ahora sí, vas a empezar a tomar en cuenta todas las ofertas que hay. A lo mejor dices, no, esta de 250 pesos, a lo mejor su página no me gusta, no me late. Mira, aquí hay una de 600 pesos que es algo que perfectamente puedo pagar. Me dice que es una consulta y un programa de seguimiento a distancia. Y nos reunimos una vez al mes. La otra me dice que 250 la primer consulta, pero luego las siguientes 800 semanales, no sé, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento cambias de decisión.
¿sí? Entonces, este es un proceso muy común y por eso tenemos que utilizar Google como la primera opción. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Los empresarios hoy en día apuestan mucho por las redes sociales. Por supuesto que son una gran herramienta, pero las redes sociales en esta etapa, cuando ya la gente ya está por tomar decisiones, no te ayudan tanto en adquirir prospectos nuevos o visitantes nuevos. Te ayudan en el seguimiento. ¿Por qué? Porque una vez que una persona ya entró a tu página web, lo que tienes que hacer es al instalar el pixel de Facebook y el pixel el código de seguimiento de Google, va a empezar a perseguir a estas personas con tus anuncios. Y entonces, ahora sí, los abordas por redes sociales y los abordas en todas sus actividades digitales, ¿no? Pero en esta primera etapa es sumamente importante utilizar Google. ¿Cómo funciona? Pues bueno, Google a través de sus campañas publicitarias, a través de su herramienta que se llama Google Ads, en la red de búsqueda, que es esta, ¿no? Que aquí, por ejemplo, puse un ejemplo, servicios de contabilidad. Si yo busco servicios de contabilidad, me dice que hay 509 millones de sitios que hablan sobre servicios de contabilidad y me aparecen estos anuncios, ¿sí? Estos anuncios que, pues, al final son anuncios muy comunes, ¿no? Que podemos encontrar. Elaboramos la contabilidad de tu empresa, permítenos ser tu aliado de negocios, llámenos, ¿no? Llevamos toda su contabilidad, le asesoramos en sus obligaciones fiscales. Otro anuncio que dice, somos especialistas en pequeñas y medianas empresas, contacta con un agente hoy mismo, servicios de contabilidad, impuestos, nóminas, trámites fiscales y más. Despacho con 22 años de experiencia, brindando servicios contables y fiscales, llámenos, ¿no? Una firma de contadores públicos, es decir, pues anuncios ofreciendo sus servicios, ¿no? Esta es la red de búsqueda. Luego tenemos, en la red de búsqueda que ya he hablado en otras sesiones de esto. Si no tienes mucho conocimiento, valdría la pena que buscaras pláticas mías anteriores aquí en el perfil de Facebook de Concanaco Servitur para que lo veas, y no en este momento no voy a, digamos, a tomar a retomar todo el tema, ¿no? Ahora, está también el posicionamiento orgánico, o SEO, por sus siglas en inglés, que es Search Engine Optimization, y que esto es gratis en el buscador. Aquí, a estas personas van a buscar y van a encontrarte en la parte central de Google. En esta parte que es gratuita, en esta parte que no te cuesta absolutamente nada. Perdón, tengo aquí. Permítame un segundito. Se cerró tu micrófono. Ya. Perdón, sí, es que tocaron aquí en mi casa y entonces empezó a ladrar mi perrito. Entonces, me cerré tantito para nada. Ok, entonces estamos en la parte central de Google y de alguna manera esto nos permite aparecer de forma gratuita. O sea, aquí Google no cobra absolutamente nada por colocarme ahí, ¿sí? Me pone gratis. Sí, y esto es sumamente importante porque el 75% de las personas que realizan búsquedas dan clic en esta sección, no en los anuncios. En términos generales, solo el 25% de las personas que realizan búsquedas dan clic en los anuncios. Entonces, esta parte orgánica es la que mayor cantidad de tráfico trae a mi sitio web y la que me da, por supuesto, que la oportunidad de tener una mayor cantidad de prospectos, ¿no? Primero visitantes que se van a convertir en prospectos calificados, prospectos de venta, ¿no? Nuevos clientes, que es lo que pues, todos queremos, ¿no? Ahora, esto, digamos que hasta este momento quizá estamos viendo cosas generales, cosas que muchos quizá ya sabían, que ya habían implementado dentro de sus negocios.
Pero aquí viene la clave de esto. ¿Qué necesitamos? Diferenciarnos claramente del resto de nuestros competidores. No debemos ofrecer lo mismo que los demás, ni hacerlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque si no, entonces no hay nada que nos haga especiales, que nos haga diferentes al resto. Hace ratito, por eso quise leerles los anuncios que aparecen en Google. ¿Se fijan? En esos anuncios no había nada diferente uno del otro. Todos ofrecían exactamente lo mismo, ¿no? Llevamos tu contabilidad, te asesoramos en tus estrategias fiscales, permítenos darte el servicio, contáctanos. Uno por ahí que quiso ser más creativo y que hizo referencia a los 22 años de experiencia que tiene, digamos que fue el que tuvo un pequeño destellito ahí de mercadotecnia dentro de su anuncio. Pero en realidad es exactamente lo mismo. Todos te están ofreciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diferenciarnos claramente, muy claramente, del resto de nuestros competidores para de esta manera, entonces, poder competir y ser mucho más atractivos para el mercado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues convertirnos en una empresa o personas irresistibles. Y por eso quise poner esta imagen, ¿no? ¿Qué niño se resiste a una gran barra de chocolate? Bueno, niño o adulto, ¿no? ¿A quién se resiste a una barra de chocolate? Esto es, la mayoría de la gente nos gusta. Por ahí sí debe haber seguramente casos raros, ¿no? Que no les gusta, o gente que tiene alguna alergia alimenticia, ¿no? Intolerante a la lactosa, cosas así. Pero la gran mayoría de la gente no puede resistirse a una gran barra de chocolate. Por eso me gusta esta imagen, porque muestra muy claramente que nosotros, en nuestros negocios, debemos convertirnos en empresas irresistibles, que la gente quiera trabajar con nosotros, que quiera contactarnos, que seamos su primera opción. Y a continuación les quiero mostrar un ejemplo. Evidentemente, por cuestiones de confidencialidad, no puedo mostrar resultados o ejemplos de clientes, porque aquí me voy a meter hasta las tripas, digamos, de mi estrategia. Entonces no puedo hacerlo de mis clientes, pero puedo mostrarles claramente o con toda confianza mi ejemplo. El año pasado, más o menos en octubre, abrí un curso que se llamó en ese momento, que era en vivo, pero bueno, todavía lo tengo, vamos, que ahora es grabado, que se llama Negocios, es un programa de acompañamiento, Negocios en Facebook e Instagram, donde enseñé a algunas personas a desarrollar estrategias ganadoras, estrategias exitosas a través de Facebook e Instagram. Y es un programa de acompañamiento donde yo estaba dando seguimiento a los resultados que estaban dando y digamos, una especie de curso, taller, coaching, etcétera, ¿no? Y uno de los módulos hablaba de la creación de ofertas irresistibles, ¿sí? Es cuáles son los elementos o qué debe tener una oferta para convertirse en algo irresistible. Y entonces les dije, bueno, pues tengo que poner el ejemplo de qué sería una oferta irresistible. Y entonces creé esta, este es un landing page, nada más hice una impresión de pantalla de la parte o del mensaje principal. El SEO, que es el posicionamiento orgánico, es una estrategia que, para los que alguna vez hayan cotizado con alguien, es una estrategia, primero, que es de mediano o largo plazo. Es decir, cualquier agencia te va a decir que te vas a tardar 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año en lograr aparecer en la parte gratuita. ¿Ok? Y a todas las agencias, tú les pagas primero, vas pagando mensualmente el servicio. Tú contratas un servicio y estas agencias, pues, lo que hacen es trabajar
y mover las diferentes estrategias para irte subiendo de posiciones en el buscador y que eventualmente alcances la primera página de Google y luego pues subir hasta que logres ser en algún momento el primer lugar. Sin embargo, hay un problema que muchas de las agencias que dicen que hacen SEO en realidad no lo hacen o no lo saben hacer bien y entonces no dan los resultados. Y los empresarios pagan durante meses o incluso uno o más años, uno o dos años, sin tener el resultado. Y entonces a nosotros, a mí me llegaban clientes que ya venían muy lastimados con muy, muy malas experiencias. Y entonces eso me hizo, digamos, pensé para crear esta oferta irresistible, lo que pensé fue en todos esos puntos de dolor que tenían esos clientes, cosas que les quitaban el sueño, que verdaderamente les molestaban, que les incomodaban, y esos deseos o anhelos o esas cartitas a Santa Claus que mandaban cuando me hablaban, ¿no? Que decían, oye, es que ya yo ya trabajé con una agencia durante X tiempo y la realidad es que no tuve resultados. Entonces pues quiero, o sea, sí, lo que me dices me interesa, me parece muy bien, pero ¿qué te parece si empezamos a trabajar? O sea, ya yo te digo que sí, a lo mejor firmamos un contrato, pero yo te pago ya que esté posicionado, ¿no? Entonces yo en algún momento hasta me ofendía, ¿no? Decía, ¿cómo? Pues si tú los estás contratando es un servicio, ¿no? Pues yo tengo que cobrar mi servicio, no puedo trabajar gratis. Sin embargo, dije, oye, a lo mejor tienen razón, ¿no? A lo mejor si yo estuviera de su lado, también tendría ese problema, ¿no? O pediría lo mismo, decir, oye, dame, o sea, sí te pago, incluso estoy dispuesto a pagarte más, pero hasta que tenga el resultado, porque ¿qué pasa si otra vez no me das el resultado? Y entonces, por eso lancé esta oferta que dice, lo que siempre habías deseado, paga tu estrategia SEO solo si logramos posicionarte, es decir, si no logramos posicionarte, no pagas tu sitio web en los primeros lugares de Google en 90 días o no pagas el servicio. Además, digo, aquí ya nos alcanza a ver, además, nosotros hacemos el sitio web sin costo. Entonces desarrollamos todo un sitio web y no le cobramos a los clientes por hacerlo. Un sitio web que está completamente enfocado para el SEO y que tiene toda la estrategia para el SEO. Entonces ahora sí, el call to action es, ¿quieres saber más de nuestro servicio SEO? Que además este servicio o esta oferta es única en el mundo. No hay ni una sola agencia en el mundo que ofrezca esta doble garantía. Porque la doble garantía, que eso se ve más abajo en mi página, consiste en que si a los 90 días no tienen resultados, no pagan el servicio, dan un pequeño anticipo, y si a los y hasta que ya está posicionado, se empiezan a pagar. Y si llegan los 12 meses y no están en la primera página de Google, les devolvemos el 100% del dinero que pagaron. Es decir, no arriesgan ni un solo centavo. Y eso, no hay una sola agencia en el mundo que ofrezca esto. Y entonces lo que hicimos fue una oferta irresistible. Y entonces agenda una llamada sin costo con un especialista SEO, que aquí está el especialista SEO. Generalmente hablan primero conmigo, luego ya los paso con algún consultor. ¿Y cuál es el resultado? Aquí está, di la semana pasada una plática en otra cámara, y entonces hice una impresión de pantalla, que esa impresión de pantalla la hice el lunes por la noche, porque el martes, como verán aquí, el martes a las 10 de la mañana, el martes 20 fue mi conferencia, que era también crea una máquina generadora de prospectos. Se hizo una impresión del lunes por la noche de cómo está mi calendario y las citas que para el lunes ya tenía agendadas para el resto de la semana. ¿Cuáles son estas citas que los clientes que tengo dos calendarios son las que dicen SEO 1-1 o especialista SEO? Entonces, fíjense cuántas citas tuve la semana pasada. Bueno, ya a ese día tenía agendada, terminé con dos citas más, una más el viernes y una el jueves. Pero a ese día tenía, el lunes tenía ya agendadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, ya tenía 10 citas agendadas de personas que entraron, vieron mi sitio web, vieron primero vieron mi anuncio, cuando ven que es una oferta única en el mundo, que es doble garantía, entonces es un anuncio que es completamente diferente al resto de los anuncios, le dan clic, entran, ven una oferta que no habían visto en ningún otro lado, y doy la posibilidad de tener una sesión o una cita sin costo durante una hora,
Y entonces, pues, la gente empieza a agendar. ¿Ok? Estos son los resultados que yo obtengo, bueno, semana tras semana. Les digo, terminé con 2 citas más. Es decir, la semana pasada fueron 12 citas. Esta es la razón por la cual yo genero mis citas. La realidad es que anteriormente, como muchos de los empresarios, pues hacíamos llamadas de salida, ofreciendo nuestros servicios, pero ese es un proceso que, por supuesto que es funcional, pero es muy desgastante. O sea, necesitas un equipo de ventas para que esté todo el tiempo haciendo llamadas para conseguir citas, ¿no? Digamos, como telemarketing. Y de alguna manera, esto es muy diferente porque ya no necesito un equipo para estar haciendo esas llamadas de salida y los clientes o los prospectos me están solicitando a mí la cita. Y entonces atiendo. Y con esto yo estoy cerrando de 3 a 4 clientes nuevos por semana. ¿Ok? Ahora, aquí, esta es, digamos, el calendario de personas que ya tienen agendados sitios. Yo utilizo una herramienta donde la gente le da clic, ve mis espacios disponibles y le da clic y elige el espacio. Este sistema le manda los datos de acceso a Zoom en automático, unos datos especiales para esa persona, es decir, nadie más los puede utilizar. Le manda la reservación de que su horario ya está confirmado, le manda un recordatorio un día antes y le manda un recordatorio una hora antes. Y bueno, además de los recordatorios que hacemos nosotros, ya los contactamos por WhatsApp, luego les manda en automático un link a un cuestionario donde nosotros podemos hacer un proceso de calificación de este prospecto y conocer un poco más sobre sus necesidades, ¿no? Entonces, aquí es como yo tengo mi calendario. Ahora, eso es en cuanto a la estrategia directa, ¿no? Pero está la otra estrategia que se trata de despertar la necesidad. O sea, ya trabajamos con el 40% que ya está buscando. Ahora, ¿qué pasa con ese 60% que no tiene idea que tiene una necesidad, ¿no? Como hablaba yo de bajar de peso, ¿no? Pues hasta que no me pongo el pantalón, pues no me doy cuenta, ¿no? Entonces, esas personas pues no tienen, no se dan cuenta que tienen una necesidad. Y a estos hay que trabajar con ellos. ¿Y qué creen? Que casualmente mi competencia generalmente no trabaja con este 60%. La mayoría de los empresarios se enfocan solamente en la gente que tiene, que ya está en búsqueda de información. Entonces yo por eso tengo 2 calendarios. Uno para las que ya están buscando y otro para los que todavía no estaban buscando y que los llevo a través de otro embudo a despertar esa necesidad, a ser consciente de esa necesidad y entonces que me contacten. Entonces yo por eso tengo 2 calendarios, tengo identificados quienes me llegaron por cada una de mis estrategias. Me gusta poner esta imagen de la abeja y la flor. ¿Por qué? Porque la flor, específicamente lo que hace con la abeja para que esta abeja polinice o se impregne el polen en sus patitas y en sus alas, en su cuerpo, y cuando emprenda el vuelo polinice, lo que hacen es hacerse atractivas, ¿no? Es una oferta irresistible, es decir, tengo color, tengo aroma y tengo un néctar que te ofrezco para que tu abejita te acerques, ¿sí? Te acerques y entonces polinices. Eso mismo sucede con una estrategia donde nosotros vamos a despertar esa necesidad. ¿Y cómo funcionan estas estrategias? Aquí sí vamos a utilizar las redes sociales. ¿Por qué? Porque aquí esta gente no podemos utilizar Google porque no nos conoce, ¿sí? Porque no nos conoce, porque no tiene consciente la necesidad o el problema y entonces pues no realiza una búsqueda. Entonces tenemos que utilizar las redes sociales para llegar a una segmentación específica por el tipo de persona o empresa o el tipo de actividades. Y entonces, si hoy en día, por ejemplo, si nos está escuchando algún nutriólogo o nutrióloga, tú pones un anuncio a la gente que dice, ¿te probaste tu ropa y ya no te quedó? Yo te ayudo. La probabilidad de que una persona le haya sucedido eso durante esta pandemia, ¿qué porcentaje sería? A ver, me gustaría conocer
¿qué porcentaje tú opinas que aparecería aquí en, o sea, que tendrían esas personas? Yo digo que la probabilidad es cerca de un 30%. Es decir, esto está inventado completamente, no hay un estudio, ¿no?, sobre eso. Pero yo asumo que el 30% de los mexicanos tuvimos problemas de peso durante la pandemia. Bueno, a mí me pasó al revés, porque si te fijas la foto, estaba yo más gordito y más barbón, ahora ya estoy, yo bajé 14 kilos. Pero bueno, la probabilidad, la mayoría de la gente, bueno, y más bien, y empecé y tomé acción, ¿por qué? Porque sí había estado subiendo. Entonces, es muy importante, ¿no? Pues mantenernos y cuidarnos cuidar nuestro peso y nuestro estado de salud, ¿no? Eso entre paréntesis. Pero aquí yo pienso que si tú pones un anuncio, el 30% va a tener esa necesidad. Entonces vas a llegar a este mercado muy bien a través de redes sociales. ¿Yo qué hice aquí? Hice un call to action, ¿sí? Y di una, se le llama una carnada o un lead magnet. El anuncio dice algo así: ¿quieres iniciar una estrategia SEO? Cuidado, descarga gratis el reporte Los riesgos del SEO para tu estrategia digital y cómo evitarlos. Si quieres que tu sitio web aparezca en los primeros resultados gratuitos de Google, antes debes conocer esta información, descarga el reporte gratis. El reporte se llama Los riesgos del SEO para tu estrategia digital y cómo evitarlos. La gente le da clic y lo descarga. Okay. Bueno, le da clic, me deja su correo, se le envía a su correo el link para que lo descargue. Y a partir de ahí, entonces, tengo la puerta abierta con, específicamente con 243 personas que han descargado ese reporte. Es decir, personas que los atrajo mi regalo, ¿sí? Y que están abiertas o que quieren conocer acerca del SEO, que probablemente pues no habían visto nada que tuviera que ver con el SEO, y entonces despierto su curiosidad. Es decir, estos 243 personas son curiosas, ¿sí? Pero no solo tengo la puerta abierta con mis suscriptores, sino en esta campaña que, bueno, yo invertí 16,000 pesos, casi 16 mil pesos, casi 17, no, 16,500. Tuve 2,324 personas que descargaron, que visitaron la página en una campaña de tráfico, y otras 393 en una campaña de conversiones. Eso me generó las 243 que sí lo descargaron. O sea, de entre todas esas visitas, solo 243 la descargaron, pero tengo 2,717 personas que pasaron por ahí y que quedaron marcadas con mi pixel de Facebook y con mi global tag, que es de Google. A estas personas, a partir de ese momento, mis anuncios los persiguen. Un anuncio ya no hablando del reporte, sino un anuncio ya hablando específicamente de mi oferta irresistible. SEO garantizado en 90 días. Único servicio SEO en el mundo con doble garantía. Ahora sí, ya no hay pretextos para no tener más clientes para tu negocio. Hemos posicionado más de 130 sitios web que reciben diariamente nuevos prospectos y cierran nuevos negocios. Aquí, el beneficio principal: paga tu estrategia SEO solo si logramos posicionarte. Único servicio SEO en el mundo con doble garantía. Y aquí el más información, que es un link a una landing page, que es la misma landing page, bueno, con el mismo mensaje primero que yo hice en mi campaña directa, ¿sí? Que trae el call to action de agenda una llamada. Entonces, ¿qué pasa? Que no nada más trabajo con esas 243 personas y no nada más con los directos, sino que entonces empiezo a reciclar mi tráfico, ¿sí? Que ahorita vamos a ver ese concepto. Y no nada más les llegan mi publicidad, sino que a las 240 y tantas personas tengo la puerta abierta a través de mis correos. ¿Por qué? Porque entonces les llega el reporte, un día después les llega un link a un video,
donde yo les explico las características que requiere mi sitio web para posicionarse orgánicamente, que es un video que dura más o menos 30 minutos, creo que 34 minutos. Y también les 5 días después, si no solicitaron cita, entonces les llega un correo diciéndoles que tengo un regalo para ellos y que es una sesión conmigo y donde les desgloso todo lo que vamos a ver en esa sesión, que es gratuito para esas personas. Y entonces, de esta manera, voy, digamos, los voy jalando a que agenden una cita conmigo y eso es lo que llena mi agenda todas las semanas. Sí, entonces tengo diferentes frentes. Tengo las personas que llegan y llenan un formulario de Google. Tengo las personas que no tenían conciencia de una necesidad específica a través de mis redes sociales. Tengo mi publicidad que los persigue en Google y en Facebook, tanto si llegaron con mi campaña directa o como llegaron o si llegaron a través de mi campaña en redes sociales, y llego a través de mis correos también. Entonces ahí es donde he hecho la artillería pesada con mis prospectos. Es decir, si una persona tuvo primero la curiosidad, a partir de ese momento es imposible que no sepa que hay una empresa que hace SEO en México y que tiene una oferta que no va a encontrar en ninguna parte del mundo. Ok, entonces esto es una estrategia completa para generar, digamos, es una máquina generadora de prospectos constante. Con esto, ¿qué estoy logrando? Que el 60% de la gente que no tenía idea que tenía una necesidad específica, despertarle esa necesidad y hacerlo consciente de que tiene un problema o tiene una necesidad. Y a partir de ahí, interesarlo para que entre en el modo de necesito más información. A ver, necesito conocer más sobre esto. Y que con la información que yo le voy proporcionando, diga, ¿sabes qué? Sí necesito y necesito ya tomar una acción y quiero una cita con estas personas y entre en el modo de compra. Voy subiendo este escalón y aquí una parte que es fundamental, que ya lo he tocado también este tema en otras pláticas, es que si yo estoy presente en la mente o en el proceso de toma de decisión de mi prospecto o de mi mercado, desde que se da cuenta de que tiene una necesidad, lo voy acompañando en todo su proceso y la probabilidad de que me compre a mí es hasta 10 veces más alta de que le compre a mis competidores si ellos llegan hasta el final del proceso. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor puede ser que solamente por precio, ¿no? O tendría que ser una oferta pues mucho más buena dando, ¿no? Estoy promoviendo. Pero realmente muchas veces, aun cuando tu oferta no sea tan, tan irresistible y no sea tan diferenciada, si tú estás presente desde el primer momento, tienes muchas más probabilidades de traerte ese prospecto. Estas personas van a pasar por un embudo de tráfico o un embudo de ventas. Es decir, muchas personas que visitan mi página, como ustedes vieron, 2,700 y tantas, ¿no? Para que al final se conviertan, bueno, 243 descarguen y se conviertan en la media es entre 8 y 12 citas por semana. Okay. Entonces son muchas visitas para tener unas cuantas citas y esto pues, poder cerrar de 3 a 4 clientes a la semana. Okay. Ahora, la gran mayoría de la gente pues se sale, ¿no? O sea, no llega hasta la parte final de mi embudo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reciclar ese contenido a través de la publicidad que los persigue una vez que salen de mi sitio web, que esto se llama remarketing o retargeting. Y entonces, con eso incremento la cantidad de prospectos que estoy recibiendo mes a mes. Por supuesto que la primera semana que yo implemento una estrategia de este tipo, pues todavía no tiene los resultados
digamos, más importantes, que son como los que ahorita los estoy mostrando, sino al paso, perdón, al paso de las semanas, los resultados van mejorando cada vez. De entrada, porque Facebook y Google te piden que haya 1,000 personas, por lo menos, que hayan visitado tu página de aterrizaje y que hayan quedado marcados con 2 códigos de seguimiento para que se puedan activar estos anuncios. Es decir, que mientras no tienes esas 1,000 personas, solamente estás trabajando con tu tráfico directo, con los visitantes directos. No hay publicidad que los persiga. Ya se están marcando, pero se van a activar esos anuncios hasta que 1,000 personas ya estuvieron expuestas a esa página y marcados con tus códigos de seguimiento de Google y de Facebook. Y entonces, a partir de ahí, se activan esos anuncios y entonces los empiezan a perseguir. Entonces, pues es, digamos, el tiempo que te tardas en obtener esas visitas, que puede ser, dependiendo del presupuesto que inviertas, puede ser un par de semanas o puede ser un par de meses. ¿Ok? Pero entonces los resultados se van mejorando conforme van pasando los días. Aquí me gustaría que, por favor, las dudas que vayan teniendo o las dudas que tengan, las comenten o las hagan en las redes, por favor. Este es el momento en el que voy a empezar a contestarlas. Si alguien está viendo esta transmisión en otro canal o en otro momento y no puede hacer la pregunta, puede preguntarme por WhatsApp. Aquí está mi WhatsApp. Y por última ocasión de este mes, porque bueno, vamos a ver si durante el último trimestre vuelvo a participar en algunas sesiones con Canaco, porque bueno, comentaba con nuestros amigos de Con Canaco Servitur, con Saraí y con Iris, que pues bueno, ya vieron, estoy teniendo muchas citas, tengo afortunadamente mucho trabajo, entonces ya no me está dando tiempo de poder estar pues, compartiendo con ustedes más información. Digo, puedo compartirles, pero para mí me gusta ayudar y no nada más quedarse en una plática y ya. Entonces, por última vez, de aquí a que me vuelva a reactivar, les voy a ofrecer, tengo 10 espacios disponibles para, digamos, entre esta semana y la siguiente semana, que voy a dejar reservados para la gente que haya escuchado esta plática con Canaco Servitur y con que ustedes me contacten a través de mi WhatsApp y me digan, oye, te escuché, darles una sesión de consultoría completamente gratuita, no para el SEO, no es lo que yo estoy ofreciendo, bueno, si a alguien le interesa el SEO, adelante, pero que me platiquen su proyecto, que me digan, oye, mira, esto es lo que estoy haciendo, estos son los resultados que estoy obteniendo, y que yo pueda darles retroalimentación y que conozcan cómo pudieran mejorar sus resultados, ¿no? Si no están haciendo nada, ¿cuál sería el camino pues, ideal para una empresa que apenas está iniciando en estas estrategias digitales? Entonces, con mucho gusto voy a reservar estos 10 espacios. Entonces, para las personas que me contacten y me digan que quieren esta asesoría. De hecho, Jan González ya me acaba de contactar y bueno, ahorita los contacto cuando termine. Bueno, ahorita a las 11:15 tengo una sesión, pero terminando a las 12:30 más o menos, ya les voy a responder. Entonces, quedo atento a sus preguntas. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué están haciendo? También me gustaría que me dijeran, por ejemplo, ahorita aquí me está comentando Jan que solamente están utilizando estrategias tradicionales y necesitan posicionar su marca, ¿no? Entonces, bueno, con mucho gusto voy a responderte. ¿Alguien más? Aquí, bueno, me pregunta, ¿qué estrategias me recomiendas utilizar para posicionar la marca en mi ciudad? Que ellos están utilizando en esta empresa, solamente utilizan telemarketing, ¿no? Es decir, llamadas. Y tienen que posicionar la marca. ¿Qué estrategias recomiendo para posicionar la marca en su ciudad? Bueno, lo primerito es que
tenemos que llegar con las personas que tienen ya una necesidad muy específica y que ya tienen despierta esta necesidad. Es decir, utilizar anuncios en Google para las personas que ya están buscando productos o servicios como los que tú ofreces. ¿Ok? Ese es el primer punto. La mejor manera de posicionarte es estar presente en el momento en que la persona tiene la necesidad o tiene descubre que tiene un problema, ¿no? O quiere trabajar en algo. Ese es el mejor momento. La otra es utilizar las redes sociales, como en este caso la estrategia 2, que es despertar la necesidad. Entonces, tú tienes que definir cuál es tu target, quién es el nicho del mercado al que vas enfocada, y a través de la segmentación de los públicos en redes sociales, o también se puede utilizar la red de display de Google, que son anuncios gráficos, se puede utilizar anuncios en LinkedIn, se puede utilizar TikTok, o sea, es decir, bueno, hoy Spotify también tiene, es decir, hay muchas herramientas y muchos canales, ¿no? Pero hay que utilizar entonces las redes sociales para llegar a este nicho y que de alguna manera te permita estar presente en la mente de estas personas. Lo que tienes que invertir en publicidad, dependiendo de las estrategias, pues hay estrategias que desde 50 pesos diarios de publicidad puedes tener resultados, ¿no? Hay otras donde a lo mejor necesitas pues necesitas tener un poquito más de presupuesto, a lo mejor 100 pesos diarios para tener, digamos, sobre todo si vas a utilizar Google, las recomendaciones desde 100 pesos diarios, ¿no? Pero bueno, esas serían las dos que yo te recomendaría principalmente, ¿no? O sea, utilizar la estrategia directa y la estrategia a través de redes sociales de despertar esa necesidad específica, ¿sí? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Aquí estoy recibiendo algunos WhatsApps. Muchas gracias, Armando, ahorita por toda esta capacitación, este apoyo que nos has dado. Sin duda ha sido de gran aprendizaje. Y bueno, nos comentan que si una sola persona, ya que es emprendedora y apenas va arrancando, ella misma podría hacer su campaña de marketing, ¿y qué le recomendarías? Algo donde ella no tenga que desembolsar mucho, ya que actualmente es emprendedora. Claro, sí, por supuesto, hay estrategias que puede implementar una persona. Por supuesto que siempre se requiere el conocimiento, ¿no? O sea, lo primero es, yo diría, se debe tener el conocimiento para hacer una buena estrategia, pero hay herramientas básicas que te permiten desarrollar una estrategia muy exitosa sin conocimientos de programación, sin conocimientos digamos, publicitarios avanzados. Nada, ¿no? Simplemente utilizando lo que hoy en día utilizas, que son los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, es decir, con herramientas muy, muy básicas. Con mucho gusto, si me contacta, puedo compartirles algunas herramientas que yo utilizo y que pueden ayudar a detonar los resultados, ¿no? Ahora, es sumamente importante que cuando tú haces una estrategia y cuando emprendes un negocio, el dinero que metas es inversamente proporcional, o el esfuerzo que hagas es inversamente proporcional al dinero que metas. Es decir, si tú le metes muy poco presupuesto, muy poco dinero a tu estrategia, lo que va a suceder es que vas a tener que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, muchas llamadas, tocar muchas puertas, volanteo, o sea, digamos, mucha actividad física, ¿no? E intelectual de tu parte, si quieres tener los resultados. Entonces necesitas todo el tiempo estar haciendo llamadas, consiguiendo citas, visitas, etcétera, etcétera. Eso pues no le metes prácticamente dinero. Ahora, si no tienes tiempo
o si quieres hacer mucho más eficiente tu tiempo, tienes que meterle dinero. Entonces, si empiezas a meter presupuesto, entonces la actividad que tú vas a tener, que va a requerir de tu parte, es mucho menor y vas a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque yo ahorita puedo dedicarme a tener 12 citas por semana, pues porque estoy solamente atendiendo citas. Sí, tengo un equipo atrás, somos 12 personas en mi agencia, pues que están trabajando todas las estrategias. Si yo ejecutara las estrategias y yo atendiera las citas y además yo hiciera llamadas y prospectara y mandara cartas de presentación y correos, no, pues no podría tener cuando más 2 citas a la semana, y el resultado que tendría pues no es el mismo. Sí, entonces sí hay muchas herramientas, con mucho gusto se las puedo compartir, y si me envían un WhatsApp se los puedo compartir. Okay. Muchas gracias, Armando. Y nos preguntan, ¿cómo saber si mi plan de marketing es el efectivo y si existe alguna metodología en cuál basarnos para hacer un plan de marketing donde podamos hacer un mercadeo, un ejercicio de marketing? Ok, bueno, mira, la estrategia digital o los resultados de una estrategia digital son como dicen que es que el amor y el dinero, ¿no? O sea, el amor y el dinero no se pueden ocultar. Es decir, cuando alguien está enamorado o tiene dinero, se nota, ¿no? No hay más. Entonces aquí es, oye, ¿cómo sé si mi estrategia es buena o funciona? Pues se nota, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás vendiendo, porque estás teniendo citas, porque estás ganando dinero con tu estrategia. O sea, tú dices, a ver, yo invierto X cantidad de pesos, invierto 1,000 pesos y yo eso me genera citas o me genera cotizaciones y me genera ventas por 10,000 y mi utilidad es el 30%, es decir, 3,000. Meto 1,000, recupero mis 1,000 y gano 2,000 más. Entonces, pues estoy duplicando mi dinero. ¿Funciona mi estrategia? Por supuesto, es una máquina de hacer dinero. Ahora, ya no le metas 1,000, métele 10,000, ¿no? Para que entonces puedas ganar 20,000, o métele 100,000 para que puedas ganar 200,000. Entonces, eso se nota. Cuando tu estrategia funciona, se nota forzosamente. Si no lo estás notando, si no se tangibiliza en dinero, no te está funcionando. Ahora, ¿cuál es la parte donde no está funcionando? Y donde tú me dices, oye, ¿hay una metodología? Sí hay una metodología. Y es, tienes que revisar y analizar cada una de las partes de tu estrategia, de tu embudo. Es decir, tengo anuncios y necesito saber qué porcentaje de la gente que ve mis anuncios les da clic y visita mi página. Ahora, ¿qué porcentaje de las personas que visitan mi página me contactan? ¿Qué porcentaje de las personas que me contactan les cotizo? ¿Qué porcentaje de las personas a las que les cotizo me compran? ¿Qué porcentaje de las personas que me compran por primera vez me compran repetidas veces y se convierten en clientes? Se tiene que analizar cada una de esas partes y empezar a sacar tus estadísticas. Oye, hay estadísticas, digamos, generales para todas las industrias. Pues, yo les puedo compartir, si me contactas, podemos tener una plática y te puedo compartir, digamos, los números generales que nosotros tenemos con nuestros clientes, pero cada industria, cada negocio, cada oferta, pues tiene resultados muy particulares. Entonces, todo, ahora, así, aunque te esté funcionando tu estrategia, tú dices, oye, a mí mi estrategia me funciona, todo el tiempo la estoy mejorando. ¿Por qué? Porque digo, a ver, ¿por qué estoy cerrando, por decirte algo, uno de cada 3 prospectos o uno de cada 4 prospectos? ¿Por qué si tengo una tasa de conversión del 25 al 30%? ¿Por qué eso? ¿Por qué no tengo una tasa de conversión del 60%? Cualquier persona que se dedique a ventas o que dé capacitaciones diría, no, pues es que imposible llegar al 60%. ¿Y por qué imposible? No es imposible. Es imposible si no tengo prospectos calificados, pero si mis prospectos están calificados y mi proceso está bien hecho, puedo tener una tasa de conversión mucho más alta. Entonces, todo el tiempo hay que estar afinando y apretando, digamos, las tuercas y los tornillos para que la maquinaria funcione. Hay que estarla aceitando para que esté funcionando y en óptimas condiciones, ¿no? Entonces,
sí hay metodologías y hay que analizar y revisar todos los resultados, ¿no? Todos los indicadores. Para eso, pues hay que utilizar estas herramientas o herramientas gratuitas que nos proporciona Google, como Google Analytics, como Google Search Console, como Google, como el Global Tag Manager. Pues Facebook tiene todas sus estadísticas también. YouTube, pues todas las redes tienen sus propias estadísticas, ¿no? Muchas gracias, Armando. Y bueno, ya para cerrar, estaríamos cerrando con esta pregunta que nos hace llegar Silvia de los Reyes y nos dice que si tú recomiendas comprar alguna cartera de clientes como estrategia para esto de marketing. Ok, mira, híjole, aquí la respuesta así, digamos, fría sería no. Pero la respuesta más honesta sería, quién sabe, habría que revisar, sí, habría que probar. ¿Por qué? Bueno, de entrada, comprar bases de datos, pues es algo ilegal, ¿no? Eso ya es el primer tema, ¿no? Técnicamente, pues, quien te vende las bases de datos no debería, o a menos que tuviera su permiso, tendría que mostrarte el aviso de privacidad y donde esas personas están explícitamente autorizando a que esa persona comercialice o comparta sus datos. Si es así, entonces puedes tomarlo en cuenta. La otra es, si una persona te... vamos a suponer que tú dices... mira, a mí una vez me contactaron, con eso te lo voy a responder creo que claramente, ¿no? De una agencia me dice, oye, yo tengo una agencia de marketing digital exitosísima y generamos miles de prospectos mensualmente, que no podemos atender porque no les alcanza para pagar nuestros servicios. Quiero saber si te interesa y te puedo vender 1,000 personas de la base, o sea, 1,000 registros por 15,000 pesos, ¿ok? Y entonces digo, ok, sí, no los puedes atender tú, pero o sea, yo le voy a dar 15,000 pesos a alguien que me va a dar nombres, correos y teléfonos. Entonces le dije, mira, tendría que probarlo, ¿no? O sea, antes para decirte si me interesa o no, yo estoy dispuesto a comprarte 20 registros y hablar con ellos y ver la calidad de los prospectos y entonces ahí decidir si te compró no 1,000, si te compró 10,000 o 100,000. ¿Y qué creen que me dijo? Que no me podía vender nada más 20, que tenía que ser 1,000, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Pues porque no me va a permitir probar, porque muy probablemente no voy a tener los resultados, porque muy probablemente no están calificados como ella me dice que están. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo más importante en una base de datos es, ¿cómo decirte? Es la relación que vayas formando con esa base de datos. O sea, yo estoy seguro que hoy, aquí hemos tenido creo que hasta 29 personas conectadas en este momento, pero más las que lo vean. Yo estoy seguro que todas esas personas que ya me escucharon por primera vez, que hoy en día, bueno, me están contactando, que yo hable con ustedes, que si yo los asesoro, les doy, digamos, mi mejor consejo de manera, pues, digamos, desinteresada y de manera, digamos, de manera honesta, ustedes van a tener, o voy a poder formar una relación con ustedes. Es decir, ya me conocen, ya hay una cierta afinidad. El día de mañana, si yo les comparto un curso que voy a dar, una promoción de algo que estoy ofreciendo, seguramente lo van a tomar, pues, de una buena manera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me conocen. Imagínense que antes de esta plática, yo les llamo para ofrecerles servicios de marketing digital. Muy probablemente la gran mayoría ni siquiera me contestaría el teléfono. ¿Por qué? Porque no me conocen, porque no hay una relación. Entonces, comprar bases de datos, digo, a menos que te digan, te voy a dar 10,000 personas en 300 pesos, diga, pues cómprala, no pierdes nada, ¿no? Pero pues habría que ver en cuánto te la venden. Aquí nos dice Anilú,
que una persona lo hizo, compró una cartera, pero evidentemente las personas de esos datos no tenían nada que ver con lo que yo ofrecía. Sí, eso es lo que normalmente sucede, ¿no? O puede ser que digan, oye, esta base de datos de puros directores o puros gerentes de compras o directores de compras de grandes compañías. Bueno, sí, pero no por eso me van a comprar. Entonces, yo honestamente invertiría mucho más en una estrategia de generación de prospectos, de generación de bases de datos, que sean mis bases de datos, que además te cuesta, o sea, te puede costar centavos, en algunos casos algunos pesos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, mi base de datos, pues invertí 15 mil pesos para tener 200 y tantas personas, pues, ya eso me generó un costo, ¿no? Ahí tengo un costo por prospecto, ese es el costo. Y de ahí, ¿cuántos clientes tengo? Y entonces eso me genera un costo por adquisición, un costo de adquisición de clientes. Entonces, si a mí traer un cliente nuevo me cuesta, por ejemplo, 1,000 pesos, y yo de lo que voy a vender genero 10,000 pesos de ganancia, pues entonces es un super negocio. Les recomiendo mucho, hay un libro que se llama Buying Customers, no sé si está en español, que es de Brad Sugars, el fundador de Action Coach, una firma de coaching, pues la firma número uno de coaching en el mundo. Se llama Buying Customers, y donde habla precisamente, es el equivalente a comprar clientes, ¿no? Te voy a comprar a través de un anuncio, voy a invertir en un anuncio y tengo un costo de adquisición. ¿Cuánto me cuesta traer un nuevo cliente? Y entonces a partir de ahí puedo comprar todos los clientes que yo quiera. Pero que yo estoy generando gente que ya tiene un interés, que se acerca conmigo con un interés específico, no una base de datos donde yo voy a hablar y voy a hablar y voy a hablar y resulte que pues no me funciona. O sea, normalmente les he de decir que eso no funciona. Pero pudiera ser ahí que se conjuntara la calidad de la base de datos con la calidad de lo que tú ofreces, con tu speech de en el teléfono infalible, y a lo mejor tienes resultados, ¿no? Tendrías que probar. Digamos, la probabilidad de que no te funcione, pienso que es alta, y bueno, yo te platico mi experiencia, ¿no? Muy bien, pues no sé si hay algo más. Muchas gracias, Armando. Sin duda ha sido una capacitación muy interesante, de mucho aprendizaje. Nos has dotado de muchas herramientas para tener todos nosotros. Y bueno, me gustaría invitar a todos el día de hoy a las 6:00 p.m. Nos vemos con el tema procedimientos administrativos iniciados a la agente aduanal. Eso va a ser el día de hoy por las 6:00 p.m. y nuevamente mañana a las 10:00 a.m. Nos vemos con otro tema que tiene como nombre el arte de la negociación. Esos serán nuestros temas que tenemos hoy en la tarde y mañana. Los invitamos a todos ustedes a que nos sigan en el grupo de WhatsApp. Ahorita va a aparecer el código de QR. Ahorita, bueno, están viendo ustedes los flyers que tenemos ya para los próximos días. Acuérdense que todos los días tenemos a las 10:00 a.m. y a las 6:00 p.m. de lunes a jueves tenemos transmisiones. Los invitamos a todos ustedes que nos sigan aquí por las diferentes redes. Si ustedes ven nuevamente esta transmisión o en alguna otra hora, tampoco no duden en contactarnos en este mismo grupo de WhatsApp. Les da la opción por cómo podernos contactar directamente a una servidora, y a Iris Santiago, que siempre está aquí con nosotros, apoyándonos también en la hora de capacitación, y que ahorita nos va a mencionar las becas que tenemos. Estas becas también las vamos a anunciar en este grupo de WhatsApp. Les damos las notificaciones cuando estamos iniciando una capacitación, el calendario semanal, el calendario mensual ahorita que les vamos a compartir el día viernes ya este calendario, el próximo mes, así como el semanal. Y bueno, Iris, coméntanos qué becas tenemos ahorita que nos acaba de dar UVM para todos los seguidores. Así es, maestra Saraí. Bueno, el día de hoy tenemos la beca que lleva por tema emprendimiento para jóvenes, que es a las 6:00 p.m. El próximo 30 de julio tenemos clima laboral igual a resultados. Entonces, invitamos a todos nuestros espectadores a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp para que se puedan beneficiar con estas capacitaciones, cursos,
totalmente gratis que nos otorga la UVM. El próximo 4 de agosto tenemos cómo realizar TikToks. Entonces, son temas sumamente importantes que son de día a día y, bueno, hay que mantenerse capacitados, por lo cual yo los invito a que se unan a este grupo de WhatsApp en el cual compartimos toda esta información. Muchas gracias. Pues es muy importante unirse a este grupo de WhatsApp, como nos decía Iris, ahí no nos dan muchas becas, de repente nos dan 10, 20, entonces, ¿a quiénes son a los que se toman en cuenta? Pues a las personas que están en este grupo de WhatsApp, a todos los seguidores, ustedes. Entonces, es la manera, a veces nos hacen llegar también la Red México Emprende de un día para otro. Yo tengo 2, 3 lugares, te los doy al 100%, entonces aprovechen esto, es para ustedes, por eso se creó ese grupo de WhatsApp, para mandarles mensajitos a todos. A veces no tenemos el número de todos o se nos llega a pasar alguien, entonces es la manera de poderlos contactar en este grupo de WhatsApp. Les da la opción de cómo escribirnos ahí directo a una servidora, a Saray Cabrera y a Iris. Entonces, únanse en este grupo de WhatsApp. También nos pueden solicitar, ¿sabes qué? A mí me gustó mucho ahorita esta capacitación de Armando, invítalo, que nos dé un taller. Necesito que ustedes también me escriban y me digan, ¿sabes qué? Pues hay que invitar a Armando, hagamos un taller y, bueno, invitaremos a Armando que nos dé un taller y ya sería un taller, ya estaría más personalizado. Yo sé que nos aceptaría un costo preferente para ustedes, un costo de recuperación, así que solamente les hace falta, pues escriban que nos lo solicitan para poderlo invitar. Ya nos compartió él su WhatsApp. No sé, Armando, si nos puedes compartir también tus redes sociales, cómo te pueden seguir. Sí, con mucho gusto. Mire, tengo la de mi agencia es ADE, Alto Desempeño Empresarial, y ahí nos pueden encontrar. Yo tengo una personal que es Armando Patiño. El año pasado estuve más activo, de pronto pues no me da tiempo de compartir tantas cosas personalmente, pero cualquiera de las dos nos pueden seguir con mucho gusto. Pues muchas gracias, Armando, gracias por recibir nuestra invitación. Ya como nos comentó ahorita es la última del mes, estamos terminando, pero nuevamente ya nos prometió que en octubre, noviembre y diciembre estará aquí con nosotros terminando ese trimestre del año. Así que, ¿tienes alguna petición de tema que te gustaría que Armando nos apoyara con esa capacitación? Pues solamente regálanos un WhatsApp y dinos qué capacitación te gustaría tomar para poderla tomar en cuenta. Pues muchas gracias, Armando. No sé si tienes alguna recomendación, alguna frase o algo que decirnos en general sobre el tema del día de hoy que podamos ocuparla para cerrar ya nuestro día. Pues no, nada más que es muy importante que hay que ejecutar una estrategia, o sea, es importantísimo y no se dejen llevar por los resultados iniciales de la estrategia. O sea, muchas veces, ay, pues es que hice una campaña y no me funcionó. Ok, si no te funcionó, es que no te funcionó esa campaña específicamente, pero no quiere decir que no funcione el canal, no funcione el medio o no funcione el internet para tu negocio. Entonces, tienes que probar, medir, tomar decisiones, ajustar y volver a probar y volver a medir. Y entonces todo el tiempo hay que estar probando, midiendo y mejorando hasta que obtengas los resultados. Es importante que sepan que yo, con 14 años de experiencia que tengo, me tardé 3 meses en poder lograr tener estos resultados. Al principio no estaba teniendo los resultados. Entonces, es importante afinar todos los puntos y todos los detalles hasta que se den los resultados, ¿no? Entonces, no tiren la toalla muy rápido, se necesita constancia, hay que poner un presupuesto, mejor tener un presupuesto bajito, pero que sea continuo, a ponerle mucho dinero una semana y ya. Eso sería todo. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron el día de hoy con nosotros. Reciban un cordial saludo del arquitecto José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur, que día a día está impulsando el comercio, servicio y turismo y está muy atento a todas las capacitaciones que ustedes toman. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Los esperamos a las 6 de la tarde y damos por finalizada esta transmisión.
¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx. Con Canaco Servitur.